Hola chicos, ¿cómo están? Una vez más los saluda Fernando García. El día de hoy vamos a hablar de la trombofilia. Vamos a tratar de entender, bajo la mirada de la biodescodificación, cuáles pueden ser las emociones detrás de este problema, de esta condición. La trombofilia es la propensión a desarrollar trombosis, que son coágulos sanguíneos, debido a anormalidades en el sistema de coagulación. Se trata de una enfermedad multifactorial en la que intervienen factores genéticos y/o ambientales. La trombofilia se distingue por ser congénita, que es heredada de padres y presente en el nacimiento, y adquirida, la más extendida que aparece después del nacimiento. ¿Cómo te das cuenta que puedes tener problemas de trombofilia? Porque tienes hinchazón y tensión en las piernas, dolor en el pecho cuando respiras profundamente, alteración del color de la piel, presencia de circulación venosa superficial en las extremidades. ¿Cuáles pueden ser las causas? Puede ser que tengas un organismo genéticamente predispuesto a desarrollar coágulos sanguíneos en los vasos sanguíneos, y eso se debe a una deficiencia de proteínas, hormonas. También puede ser que tengas neoplasias malignas, cardiopatías, enfermedades de la sangre, colagenopatías, síndromes nefróticos, problemas de riñón y parálisis en las enfermedades inferiores. Normalmente no hay síntomas previos a la trombosis, a la trombofilia. Y el principal tratamiento para la trombofilia es una terapia basada en anticoagulantes orales que bloquean la formación de trombosis y controlan el estado de los que ya existen. Antes de decirte bajo la mirada de la biodescodificación, yo te invito a que te suscribas al canal si no lo has hecho, que le des clic a la campanita, al dedito, que pongas en los comentarios qué te pareció y que lo compartas para llegar a más gente. Bien, vamos a analizar bajo la mirada de la biodescodificación. Para la biodescodificación, todo lo que es sangre tiene que ver con familia. De alguna manera, es un problema de familia. Todos los síntomas en los que exista sangre, debemos irnos inmediatamente a revisar la familia en cuanto a las relaciones familiares, la comunicación familiar y la estabilidad familiar. Acuérdense que los coágulos se dan en la circulación de la sangre, entonces estamos hablando de relaciones. Circulación tiene que ver con el fluir de la vida. Habría que preguntarnos cómo nuestra familia nos está influyendo de manera negativa en cuanto a fluir por la vida. También puede decirse que me siento incapaz de retener. Por ejemplo, lo que tenemos que buscar es, mi familia me impide hacer cambios que yo deseo, me impide lograr mis sueños, me limita. Eso pasa muchas veces, por ejemplo, cuando tú quieres estudiar de repente derecho, pero tu familia es médico, son médicos. Entonces la presión familiar es muy fuerte, o peor aún, son médicos o son militares y tú quieres ser artista, pintor, músico. Entonces mi familia me impide hacer lo que yo quiero. O de repente la familia te pone muchas condiciones, ¿no? Si quieres estudiar esto, o que si quieres que te pague la universidad, tienes que hacer tal o cual cosa. O han pasado casos en donde le dicen, yo te pago la universidad siempre y cuando estudies derecho, arquitectura, ingeniería. De lo contrario, no cuentes conmigo. Ahora, también puede ser que hayas cometido un error dentro de la familia y tu familia se niega a perdonarte. Tú sientes que la familia nunca olvida lo que te equivocaste, ¿no? Por ejemplo, puede ser que te hayas ido de la casa y con el novio, no te va bien, regresas a la casa, pero la familia te recibe, pero no te perdona el hecho. Entonces eso te puede generar problemas de sangre. También puede ser que sientas que tu familia tiene la sangre sucia. ¿Qué significa sangre sucia? Que hayan historias de crímenes, violaciones, asesinatos, que muchas veces eso no se cuenta. También puede ser que
signifique que le hayas fallado a la familia, porque, por ejemplo, terminas en prisión, entonces la familia se siente afectada, sientes que le has fallado a la familia. También puede ser que te consideres que no eres digno de pertenecer a esa familia por algo que hiciste mal, ¿no? Otra vez te meten a prisión, entonces te sientes que ya no eres digno de la familia. O de repente te vas del país, te vas y migras, entonces sientes que has traicionado a la familia, la has abandonado. La comunicación, la circulación ya no es la misma. Ok, chicos, gracias por estar en el canal. Por favor, no se olviden de suscribirse si no lo han hecho. No se olviden de poner el dedito arriba, de darle clic a la campanita, de ponerme en los comentarios qué les pareció y de compartirlo para llegar a más gente. Gracias y hasta la próxima.